traer esta palabra para compartir hoy con ustedes bajo el tema señales de los últimos tiempos señales de los últimos tiempos mientras yo te doy este tema hermano yo siento eh, una angustia en mi corazón eh, una aflicción en mi espíritu porque Estoy viendo frente a mis ojos, igualmente que ustedes, el cumplimiento de las escrituras con una exactitud y una perfección que nos deja asombrado la forma en que las escrituras se están cumpliendo ante nosotros. Y cuando yo veo la indiferencia de la humanidad, de las iglesias, de los cristianos, ¿cómo vivir de espaldas a Dios? Pero eso se tiene que cumplir. Y por eso hoy quiero tratar este tema, señales de los últimos tiempos, para que abras tus ojos, para que abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida de una manera muy especial. Aleluya. Porque yo siento en mi espíritu que Dios quiere tratar con miles y miles y miles de ustedes que están necesitados de esta palabra. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos sumamente peligrosos. Son tiempos de apostasía, negación de la fe. Las iglesias se han torcido, le han dado la espalda a Dios. La, la espiritualidad de la iglesia cada día va en decadencia. Hay menos santidad, menos oración, menos entrega, menos hambre de buscar a Dios. Hay una apatía, una indiferencia impresionante en los cristianos de hoy en día. Primero es el trabajo, primero es el carro, primero es la casa, primero es la cuenta bancaria y si me queda tiempo me acordaré de Dios. ¡Ay! Hay de ti el día, el día que estés en angustia, el día que Satanás se levante para destruir tu vida y quieras el favor de Dios y no lo puedas encontrar. Los tiempos que vivimos son tiempos muy peligrosos y necesitamos con urgencia buscar a Dios. Bendita iglesia de Jesucristo, te hago este llamado con una aflicción profunda en mi corazón, deseando de que haya alguien que pueda escuchar esta palabra, que pueda oír, que pueda por favor abrir su corazón para que el poder de Dios a través de su palabra llegue hasta tu vida y pueda transformar, cambiar el rumbo de tu vida ya que las, las cosas que están pasando son avisos de Dios. Y por eso quiero compartir este tema hoy con ustedes, señales de los últimos tiempos. Abre tu Biblia para que corrobores todo lo que vamos a hablar y lo puedas confirmar con las escrituras. Todo lo que te enseñen, todo lo que te prediquen, confírmalo con la Biblia. No aceptes nada, ninguna predicación, si no la pasas por el colador de la palabra. Si no te van a hablar palabra de Dios, tápate los oídos. No oigas a nadie que no te hable con las escrituras. Aunque te digan que son predicadores de santidad. Aunque te digan que son celosos de las cosas de Dios, pero dile que te hablen con la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar y a conducir hacia Dios. Abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Repito, Mateo capítulo 24. Vamos a empezar desde el verso 3 en adelante. Y yo le hago un llamado al pueblo de Dios: a que estemos profundamente atentos. Escucha lo que te estoy diciendo en este momento: que estemos profundamente atentos. A las palabras dichas por Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, el que nunca miente, el que no se equivocó en lo que decía, en el predicador de los predicadores, en el profeta de los profetas, en el príncipe de los pastores. Lo que él dijo se cumplirá, aunque se oponga. Ponga el infierno, aunque se oponga Satanás y sus demonios, lo que salió de la boca de Jesús se tiene que cumplir. Se está cumpliendo mientras yo comparto esta palabra con ustedes. Se está cumpliendo la bendita palabra de Dios frente a nuestros ojos. Es por eso que te digo que siento una aflicción en mi espíritu. Y una infinita preocupación por la iglesia de Jesucristo. Porque si Cristo viniera hoy, mientras yo comparto esta palabra con, con ustedes, miles y miles y miles de cristianos no se irían en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no está preparada para el día del arrebatamiento. La iglesia está fría. La iglesia está apagada. La iglesia... Abandonado el camino de la santidad. Abandonado el camino de la oración, del ayuno, de la palabra, del temor a Dios verdadero. Y es por eso que yo le hago este llamado a todo el pueblo de Dios. Con profundo amor y respeto. Siervo de Dios. Y sierva de Dios. Humillémonos ante la presencia de Dios como nunca lo hayamos hecho. Vayamos a las Escrituras. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice la Biblia. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Escuche. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, oh bendita palabra esa, qué oportuna para nuestros tiempos. Dinos, le dijo, había como un hambre. Un deseo de los discípulos de Jesús de saber qué iba a ocurrir, qué es lo que venía acerca de los últimos tiempos, acerca del fin. Ellos le dicen, dinos, la iglesia en este momento debería estar. Desesperada por preguntarle al Señor, como estos discípulos, dinos si estamos preparados, dinos, enséñanos los tiempos que estamos viviendo, pero para eso se necesita tener hambre de Dios hambre de la verdad, hambre de conocer los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar indiferente, la iglesia no puede ser tibia en estos días. En este momento la iglesia tiene que estar ardiendo en el poder del Espíritu Santo. La iglesia debe estar buscando a Dios desesperadamente en sus templos. Los templos deberían de estar arrebatados. Mire, hermano, llenos de multitudes de personas buscando la presencia de Dios. Estos discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron: dinos, dinos, ¿cuándo? Serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Hermanos, hoy no hay ni deseo ni preocupación por saber qué señal habrá de la venida de Cristo. Todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Todo, todo. Aleluya. Mas, sin embargo, a pesar de que las escrituras se están cumpliendo frente a nuestros ojos, no hay nadie que esté preocupado por su salvación, por su relación con Dios, por buscar a Dios desesperadamente. La gente está materializada, está sumergida en los entretenimientos carnales, mundanales. La gente está afanada en la avaricia, en la búsqueda de las cosas de esta tierra. Y está siendo indiferente a la realidad que muy pronto será manifestada, que es que Cristo vendrá a recoger a su pueblo, a llevarse su amada, su iglesia. Pero yo te vengo a decir hoy, si no estás preparado. No te irás. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5. Que Él viene por una iglesia gloriosa. Sin mancha y sin arruga. Y la Biblia dice también en Hebreo 12.14. Seguid la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie. Nadie verá al Señor. Escucha. Aléjate del pecado. Huye, escapa por tu vida. Vive una vida santa, vive una vida entregada. Entrégate a Dios en este momento. Ríndete a Dios. Derrama tu alma ante la presencia de Dios. Estos hombres, estos discípulos, estaban preocupados por saber ¿Cuándo le dijo serán estas cosas? ¿Y qué señal? ¿Qué señal le dijo habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Sea bendito el nombre de Jesús. Aquí viene la respuesta de Jesús. Y yo le suplico a cada, que me, a cada uno de ustedes que me oye a través de los medios sociales. Abre tu corazón a la respuesta que Cristo le da a estos discípulos, porque es de vital importancia para los tiempos que estamos viviendo. No pases por alto lo que Cristo dijo. No lo ignores. No seas indiferente. Abre el corazón y deja que el poder de la palabra de Jesús penetre en tu alma. Porque si no lo haces, llorarás, lamentarás. Desearás tener otra oportunidad como la que Dios te está dando en este exacto momento, mientras yo hablo esta palabra. Y oye bien lo que Cristo le responde a estos discípulos. A la pregunta que ellos tenían. Respondiendo Jesús, les dijo. Mirad que nadie os engañe. Iglesia, no te dejes engañar. Una de las señales más fuertes para los últimos tiempos es el engaño, la mentira, la falsedad. El Evangelio de la Prosperidad. El decirle a la gente que todo está bien, que no te preocupes, que Dios te ama. Te puedes casar una vez, dos veces, tres veces. Al adulterio ya no se le llama adulterio. Es simplemente cambiar de esposa. Te puedes casar cuantas veces te dé la gana, sin motivos, sin razones. Simplemente porque te aburriste de la mujer que tenía y ahora quieres otra. ¿Te gustó la secretaria? ¿Te gustó la hermanita que tienes al lado? ¿Te aburrió tu esposa? Ahora simplemente te casas con otra. Nadie condena el adulterio. Nadie condena el pecado. Nadie lo señala. Entonces, Jesús le dice a su iglesia, mira que nadie te engañe. Que nadie te engañe. No importa que el que te lo esté enseñando se llame apóstol, pastor, evangelista, lo que se llame. La palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y conducta de la vida cristiana. Nadie puede pasar por encima de la autoridad de esta palabra. Esta palabra es la máxima autoridad. A mí no me interesa lo que tú pienses, lo que tú digas, pero la Biblia estará por encima de los teólogos, por encima de cualquier pastor, de cualquier predicador. Nadie puede pisotear la bendita palabra de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando David le falló a Dios, Dios le dijo a través del profeta Natán, en Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Dice Jehová. No tengas en poco lo que dice la Biblia. Es mejor que aprendas a valorar y a respetar lo que dice la Biblia. Tú puedes rechazar, pisotear, mofarte de todo lo que yo diga. Lo puedes hacer y nada te va a pasar, pero nunca lo hagas. Si lo que estás oyendo es palabra de Dios. Si lo que estás oyendo salió de la boca de Jesús. Y Jesús advierte a la iglesia de los últimos tiempos. Jesús quiere quitarte la venda de tus ojos. Mirad que nadie os engañe. Los últimos tiempos serán tiempos donde habrá un aumento descomunal. Y ya lo estamos viendo del engaño, de la mentira. Iglesias con 20 mil, 30 mil, 50 mil personas en un templo, oyendo chistes, teniendo conciertos que casi son conciertos mundanos, sin temor a Dios, sin reverencia a la presencia de Dios. Sin respeto a ese Dios Santo, que la Biblia dice que es Santo, Santo, Santo. Yo te digo en esta hora: ten muchísimo cuidado, que estamos viendo las señales de los últimos tiempos: engaño, mentira, falacias, cuentos. Nadie quiere predicar contra el pecado, nadie. La gente lo que quiere es templos llenos. La gente lo que quiere es un montón de gente gritando, saltando en los templos. Nadie toca el pecado, porque si no se enojan, se molestan, se incomodan, se van de la iglesia, yo te voy a decir algo. El que quiere ir al reino de los cielos no se enoja cuando se predica contra el pecado, porque nunca olvides que el pecado te separa de Dios y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto yo te digo Iglesia bendita del Señor. Es importante que prestes profunda atención a las palabras que salieron del Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia. Es Él el que nos dice hoy en Mateo 24:4: Mirad que nadie os engañe. Son tiempos de engaño. De mucha mentira, profetas falsos, diciendo que Dios les dijo y Dios no les ha dicho nada, nada. Hay un montón de profetas que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios y están diciendo constantemente que Dios les dijo, que Dios les habló. Ellos piensan que a ellos Dios les habla más que a Moisés, más que a Elías. Todo es engaño. Inclu incluso algunos están comercializando los dones del Espíritu. Profetizan a cambio de las ofrendas que le dan. De acuerdo a las ofrendas iba la profecía. Este no es tiempo, hermanito, de engañar a la gente. No. Sigamos con las palabras de Jesús. Oh, gloria a Dios. Verso 5. De Mateo 24, dice la Biblia, porque vendrán muchos. Escuche, estas son señales de los últimos tiempos, iglesia. Señales de los últimos tiempos. Y aquí hay algo sorprendente de lo que está diciendo Jesús. Jesús no dice aparecerá uno aquí, otro allá y de vez en cuando. Aquí dice textualmente la Biblia. Porque vendrán muchos. Ahora son más los engañadores que los predicadores de verdad. Son más los comerciantes del Evangelio que los que están comprometidos con la Biblia y con la santidad. Sin quitarle ni agregarle a las escrituras. Está el extremismo liberal y está el extremismo de legalismo religioso. Ambos son peligrosos. Mantente en las escrituras, en la Biblia. No te muevas de la Biblia. Que tanto quitarle a la Biblia es pecado, como agregarle a la Biblia es pecado. Bendito, aquí hay que tener un balance. Aquí tú no te puedes pasar. Aquí hay que mantenerse en las escrituras, en la Biblia. Por eso. Oye bien lo que Cristo dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y sabes cuál es lo más doloroso de lo que Cristo dice aquí? Y a muchos engañarán. No a pocos, a muchos. Iglesia, amigo, que me oyes en esta oportunidad, no te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Escucha lo que dice aquí la Biblia. A muchos se engañarán. Yo no lo puedo creer, hermanos, que hay una iglesia con 10 mil personas y un personaje hablando blasfemias, predicando un evangelio antibíblico y la gente esté allí como dormida aplaudiendo los chistes, las bromas, el show que están haciendo en los púlpitos, sin predicarles lo que dice la Biblia. Yo no lo puedo concebir, cómo es posible que un ser tan inteligente como Dios hizo al ser humano, se deje engañar, pero es que se tiene que cumplir. Lo que salió de la boca de Cristo. Y estas son señales de los últimos tiempos. Abre los ojos. Iglesia bendita del Señor. Comparte este video. Compártelo. Para que mucha gente salga de la oscuridad. Y venga la luz inmarcesible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que volvamos al Evangelio tal como lo predicó nuestro maestro, como lo enseñaron los apóstoles, como predicó la iglesia primitiva, aquella iglesia que sentía el ardor por las almas y por su Salvador, hombres como Pablo, que decían, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, y termina diciendo, todo eso lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Lo que Pablo tenía por basura es lo que muchos predicadores, líderes de la iglesia están recogiendo hoy en día. Lo que Pablo tenía por basura. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ten cuidado. No le digas amén a todo. Porque aquí dice Jesús. Y a muchos engañarán. No te, dejes, no te dejes engañar, iglesia bendita del Señor. Abre los ojos. Habla con tus líderes. Habla con tu pastor. Únete a tu pastor. Si tu pastor es un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predica la palabra, un hombre de oración, un hombre que vive en santidad, un hombre que se ha apartado del pecado, del mundo, de las vanidades, de los deseos de la carne, únete a él. Si es un hombre de Dios, únete a Él, respalda tu iglesia. Suena la alarma, comparte este video y dile, hermanitos, unámonos, despertemos los altares. Los altares están apagados. El fuego en el altar se ha apagado en las iglesias. Necesitamos hombres ardiendo en el poder del Espíritu. Es la única forma de sobrevivir. En estos últimos tiempos. Pero todo esto son señales de los últimos tiempos. Señales del fin. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. No tomes esto a la ligera. No, por favor. Está atento a las palabras de Jesús. Escucha lo que Jesús continúa diciendo en este mismo capítulo 24 del libro de San Mateo, verso 6. Y dice Jesús, y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿No se ha cumplido lo que dijo Jesús aquí en esta palabra? ¿No ha oído usted de la guerra en Ucrania? ¿No ha oído usted que China está a punto de tener conflicto con Taiwán? ¿Y que Estados Unidos también está involucrado en eso? ¿Que Europa está a punto de explotar? ¿Que en cualquier momento puede explotar una, una guerra terrible nuclear entre Rusia y el continente europeo? La OTAN, que está incluido Estados Unidos y Canadá también. Iglesia, hablamos los ojos. Jesucristo lo dijo: Oiréis, se está cumpliendo la Biblia frente a nuestros ojos. Y la gente no tiene temor, la gente no está buscando a Dios. Vete a tu templo, a tu iglesia, a orar. Ora en tu cuarto, en tu habitación, ora de madrugada, ora en todo tiempo. Haz lo que dijo el gran apóstol Pablo escribiendo en la, la carta a los tesalonicenses. Orad sin cesar, decía aquel gran apóstol Pablo. Orad en todo tiempo. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia en este momento. Pero la palabra de Cristo se tiene que cumplir. Estas son señales de los últimos tiempos. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad. Que no os turbéis. Las palabras benditas que salieron de la boca de Jesús. La iglesia verdadera no se tiene que turbar. Porque ya nosotros sabemos que todo lo que está pasando en este mundo es el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo claramente en este mismo capítulo de, de Mateo 24. Gloria a Dios. Verso. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Aunque te burles del Evangelio, lo que Cristo dijo se va a cumplir. Y repito: oiréis de guerra y rumores de guerra: mirad que no os turbéis, porque es necesario. Escucha lo que Cristo dijo. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario, aunque ores, aunque ayunes, aunque vigiles, aunque tú le pidas a Dios que, que esto no pase, es necesario que pase para que se cumpla la bendita palabra de Dios. Lo que yo te invito es a que abras los ojos y que veas las señales de los últimos tiempos. Iglesia bendita del Señor, nuestra redención se acerca. Pronto vendrá Cristo por su iglesia. Y yo comparto esta palabra porque deseo de todo corazón que miles y miles se salven, que no se vayan a perder, que no digas tú un día, Dios no me habló, Dios no trató conmigo. Por eso Dios está permitiendo que hoy comparta este tema con ustedes señales de los últimos tiempos para que la venda de tus ojos sea quitada y entiendas porque Satanás ha traído tanto engaño en los últimos tiempos que tiene adormecida la iglesia, adormecida la humanidad. Todos caminan como zombies. Todos están ciegos espiritualmente. Bendito sea es el nombre de Dios. Verso 7 dice la Biblia porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes, enfermedades, pandemias. Nosotros acabamos de salir del COVID-19 y en esos tiempos la gente ahí andaba llorando, clamando, pidiendo oración, conectado en las redes sociales. Una vez pasó la pandemia, todo el mundo ha vuelto a vivir una vida apática e indiferente ante los ojos de Dios. Pero óyeme bien, esto se está cumpliendo. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ustedes saben lo que pasó en Turquía y en Siria. Un terremoto que se ha llevado miles y miles de personas. Que todavía no se sabe con exactitud los miles de personas que han muerto en esos terremotos. Las cosas se están cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo. Iglesia bendita del Señor. Aquí hay algo sorprendente que dijo Jesucristo, a lo cual yo pido que todos ustedes reflexionen, recapaciten, medita, quédate pensando por un momento en lo que dice esta palabra. Mateo 24, 8, Jesucristo dijo: Y todo esto será principio de dolores. Cuando yo leí ese texto, me estremecí por dentro. Porque yo dije: Dios mío, pero si estamos viviendo tiempos tan difíciles, hay una pesadez espiritual, hay una lucha para buscar a Dios. Las iglesias no quieren. Vivir como Dios dice en su palabra. Las iglesias se han mundanalizado, materializado. Hay un espíritu de golatría dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros líderes, que son amantes del título, amantes de la gloria, amantes de esos nombres, apóstoles. Mega pastores. No, mi hermano. Este no es tiempo para sentirnos grandes, este es tiempo para humillarnos delante de la presencia de Dios. Pero cuando yo leí esto, que Jesús dijo aquí, y esto será principio de dolores, lo primero que vino a mi mente, iglesia bendita del Señor, si esto es el principio de dolores, lo que hoy estamos viendo, odio, asesinatos. Violencia, familias desintegradas, divorcios por miles aún dentro de nuestras iglesias, hijos sin padre, sin madre. Y si esto es principio de dolores, yo me quedé meditando y dije, Dios mío, ¿qué es lo que viene? Nos estamos avecinando aceleradamente a los tiempos del fin. Estamos viviendo el preludio de los últimos tiempos. Esto es el principio, lo que viene es peor. No vienen días mejores, como dicen algunos predicadores. Oh, hermanos, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de angustia, de soledad. Vienen tiempos de lágrimas. Vienen tiempos donde los templos serán cerrados. Vienen tiempos donde la gente deseará buscar a Dios y se les prohibirá. Vienen tiempos de persecución. Escuche bien lo que dice aquí Jesucristo. Después de que él dijo, y todo esto será principio de dolores. En el verso 9, escuche bien, entonces os entregarán a tribulación. Aleluya, señales de los últimos tiempos. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. En otros tiempos yo me acuerdo que decir que usted era cristiano era una honra. La gente lo respetaba. La gente decía, no diga malas palabras, que él es cristiano. Mira que hay un hermano que va a la iglesia, no ponga música mundana, no diga chistes groseros porque él es cristiano. Había un respeto, dígame si eso es igual hoy en día. Si ahora los mismos cristianos cuentan chistes rojos. Mire lo que pasan viendo en las redes sociales algunos. En lugar de oír una palabra de Dios, lo que hacen es estar viendo vulgaridades. Hasta hay predicadores vulgares que hablan, hermanos, con un lenguaje obsceno. Y yo pregunto, ¿dónde está el temor a Dios? ¿Qué tiempo es lo que nos ha tocado vivir? Y cuando yo llego al verso 10. Aquí hay algo que me preocupa inmensamente. Y yo te pido, iglesia amada, que te cuides. Busca a Dios. Porque en el verso 10 Jesucristo dijo, muchos tropezarán. Entonces, y yo le voy a decir algo, hermano. Yo nunca había visto tanto cristiano caído. Tanto cristiano abandonando su iglesia. Saliéndose al mundo. Han vuelto a las discotecas, a las barras. Han vuelto al pecado, a la borrachera, a la droga. Ten cuidado, iglesia bendita. Si tú estás en iglesia, no te sueltes del Señor. Si estás en la iglesia, busca a Dios. Agárrate de Dios. Llora, gime, suplica al Señor, no me sueltes. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Todo esto son señales de los últimos tiempos. Jesucristo lo dijo, muchos tropezarán entonces. Son cientos de miles de cristianos que están tropezando, que se están yendo al mundo. Y peor todavía, hay miles de cristianos dentro de las iglesias que están caídos. Y hay iglesias completitas que están apartadas de su Salvador. Le dieron la espalda a Jesús. Sacaron la santidad de sus templos, de sus iglesias. Y convirtieron la iglesia en un centro social. Solamente para ir el domingo, es más, los cristianos de hoy en día hasta se quejan cuando hay tres, cuatro cultos. Porque es demasiado culto para ellos. ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué triste que Dios se te haya salido tanto del alma! Yo no nací en ese tiempo. Yo nací en los tiempos cuando los siete días de la semana se iba a la iglesia y uno deseaba que fueran ocho. Porque había hambre de Dios, había presencia de Dios. ¿Y sabes por qué te sientes así? por la ausencia de Dios, por falta de presencia de Dios en tu vida. Te secaste, te vaciaste de Dios. Hoy estamos como los católicos, solo vamos el domingo. Son tiempos difíciles. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué palabra bendita la de Jesús. Señales de los últimos tiempos. ¿No ha visto usted en sus iglesias cómo los hermanos se aborrecen entre ellos, se odian, no se hablan, no se saludan, no se aman, se destruyen a sí mismos? ¿No ha visto cómo hoy los cristianos usan las redes sociales para destruir el testimonio de los demás? Aunque tu hermano haya caído, la Biblia no te mandó a ti a destruir ese hermano. Te mandó a orar por él. Ora por él. Somos la iglesia del Señor. Nosotros no estamos del lado del diablo, estamos del lado de Dios. Recuerda las palabras de Jesús. El que conmigo no recoge desparrama. No te dediques a desparramar la iglesia de Cristo, que todo eso es señal de los últimos tiempos. Una de las señales más contundentes de los últimos tiempos es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Y eso a mí me tiene, hermano, temblando. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy ya no hay amor. La gente se ha vuelto inhumana, apática. A la gente le da lo mismo ver a alguien sufrir, ser destruido. Hoy se disfruta ver el mal. Pero es que esto se tiene que cumplir porque son señales de los últimos tiempos y por haberse multiplicado la maldad. Familias que no se hablan, hijos que no le hablan a sus padres, padres que no le hablan a sus hijos, hermanos de carne que se odian. Hermanos en Cristo que están peleados entre sí y quieren ir al mismo cielo. ¿Qué tiempos? Jesús lo dijo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. No dejes que se enfríe el amor de Dios en ti. No dejes que se enfríe el amor de Dios en tu vida. No permitas que Satanás te saque el amor de Dios que hay en tu corazón. Si algo debe distinguir la vida cristiana y a los verdaderos cristianos es el amor de Dios en sus vidas. Y digo todo esto, hermano, porque yo he oído hasta predicadores que predican hasta con odio, como que disfrutan ver la gente caer al infierno. No, mi hermano, deberíamos derramar lágrimas. Deberíamos de tener angustia, deberíamos de estar tirados en el piso, llorando, gimiendo por los borrachos, por los drogadictos, por los pandilleros, por los delincuentes. Deberíamos de estar llorando al Dios de la gloria por aquel que ha abandonado la fe, aquel que se ha apartado del Evangelio. Pero todo esto son señales de los últimos tiempos. Iglesia, prepárate. Iglesia, abre los ojos. Dios está tratando con nosotros a tiempo. Salió de la boca de Jesús y se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y por haberse multiplicado la maldad, nunca habíamos visto tanta maldad como en nuestros días, hermanos. Hasta los niños tienen acceso a la pornografía, acceso a cosas que yo me acuerdo en los años que yo era niño, que incluso en las televisoras había un horario donde decían de tal hora en adelante solamente para mayores de 18 años. Hoy, un niño de 5 años, de 6 años, 8 años, ya le puede ver pornografía en el celular, porque no existen límite. La maldad se ha multiplicado. Y al multiplicarse la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Se ha ido apagando el amor. Eso usted lo ve aún dentro de las iglesias. Es tan doloroso. Yo soy pastor. Y yo le predico a la iglesia que, que pastoreo, que nos amemos, que estemos unidos, que oremos unos por los otros. Yo les pido a ellos con angustia, con súplica, que vivamos lo que dice esta bendita palabra. Iglesia del Señor, abre los ojos. Y voy a ir concluyendo en un momento. Yo tenía aquí muchísimos textos de la Biblia, pero el tiempo se nos va. En el verso 13 dijo Jesús: Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No te rindas, aunque mires que las cosas van de mal en peor. No te rindas, no te apartes del camino de Dios, porque lo que viene es todavía más terrible que lo que estamos Viviendo en este momento. Y te lo voy a leer en las escrituras. Ten mucho cuidado. Son señales de los últimos tiempos. Toda la apostasía que estamos viendo. La iglesia de la Odisea está en pleno apogeo en el siglo XXI. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? era la iglesia a la cual el Señor le llama la iglesia tibia. Mira cómo era esta iglesia. Escribe al ángel le dijo le dijo el Señor, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. Escuche quién es el que está diciendo esto. El amén. Él así sea, el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, es decir, el creador de todas las cosas. Dice esto, escucha lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia número 7. En el Apocalipsis, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de nuestros tiempos, qué perfección la de las Escrituras, hermano. Cuando usted ve la iglesia cristiana de nuestros días y usted lee lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 en adelante, describe con exactitud. Que la iglesia de la Odisea representaba la iglesia de los últimos tiempos. Estas son señales de los últimos tiempos. Abre los ojos. Mira cómo está la iglesia. Que eso te sirva como señal de que estamos en los últimos tiempos. No es para que te desesperes. No es para que te apartes del Señor. Es para que te prepares. Para que abras los ojos, para que nadie te engañe. Oye bien lo que dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 15, dice: Yo conozco tu sobra. Esto es lo que nadie se acuerda: que el Señor te conoce. Él conoce nuestra vida, conoce nuestras obras. Nos conoce por dentro, nos conoce por fuera. Nos conoce más que nosotros mismos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mire la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. No era fría ni caliente. No es así que está la iglesia de los últimos tiempos. No es así que están nuestras iglesias hoy. Que no son fríos ni calientes. Que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Que quieren servirle al diablo y servirle a Dios. Que quieren... Partir de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, no es así que está la iglesia hoy. Es una señal contundente de los últimos tiempos. Bendito Dios. Ojalá le dijo: fueses frío o caliente. Jesús, el Señor, Dios, le está diciendo a la iglesia: prefiero una iglesia o fría o caliente o en el mundo de una vez o sirviéndole a Dios de una vez por todas esas palabras son para nosotros hoy en día iglesia bendita del Señor si tú estás en una iglesia mundanalizada escapa por tu vida escapa por tu vida sálvate Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 16: Por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que Cristo está sintiendo por la iglesia indiferente, por la iglesia tibia? Asco, te vomitaré de mi boca, te desecharé. Bendito sea el nombre de Dios. Pronto, incluso le voy a decir algo: hay iglesias que so ya fueron desechadas por el Señor. Y el Señor no habla en esas iglesias. Por eso es que no se predica contra el pecado. Y usted dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que en mi iglesia no se predica, no se enseña, no se habla de la santidad, no se condena el pecado. Porque dijo, dijo Jesús, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, te desecharé. El día que Dios desecha a un cristiano, a una iglesia, allí se apaga la voz de Dios. Dios deja de hablar. Porque lo único que nos sostiene vivo es esta palabra. Y que Dios nos siga confrontando, nos siga hablando. Luego le sigue diciendo, porque tú dices, mire lo que decía aquella iglesia. Escuche, ¿no es así que está la iglesia de nuestro día? ¿No son estas señales de los últimos tiempos? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dijo el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Puedes tener dinero, puedes tener templos majestuosos, puedes tener el mejor equipo de sonido, las mejores cámaras, las mejores luces, pero si hace falta el Señor... Tú no eres un miserable, tú eres un desnudo, tú no tienes nada ante la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mejor estar en un templo humilde, pero lleno de la presencia de Dios. Lleno del Espíritu Santo. ¿De qué sirven los lujos si no está la presencia de Dios en esos lugares? ¿De qué sirve estar en un lugar cómodo, bello, bonito? pero vacío de la presencia de Dios. Así estaba la iglesia de la Odisea, la iglesia que le dijo al Señor, yo soy rico, así están las iglesias de hoy en día, ricas. Y piensan que de ninguna cosa tienen necesidad. Por eso solamente abren el, el templo los días domingo, porque piensan que no tienen necesidad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, qué triste será el día que Cristo venga a buscar a su pueblo y no te encuentre preparado, no te encuentre con aceite en tu lámpara, no te encuentre con el sello del Espíritu Santo en tu vida. Entonces vas a desear que se te haya predicado la verdad tal como estaba escrita. Y continúo leyendo lo que dice aquí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colidio para que veas. Yo reprendo, escucha, iglesia bendita del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bendito sea Dios. Iglesia despierta. Pastor, que en un tiempo fuiste predicador de la sana doctrina, predicador que fuiste un hombre celoso de la santidad, celoso de las cosas de Dios, que ardías en el poder del Espíritu Santo, pero que poco a poco le fuiste abriendo la puerta al mundo y al pecado. No olvides lo que dice la bendita palabra de Dios, que un poco de levadura leuda toda la masa, a lo que en otro tiempo le llamamos pecado, hoy. Se le llaman simplemente errores. No, es tiempo de despertar. Por eso el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pronto veremos el castigo de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son señales que ya estamos en el final, que hay que prepararnos, que hay que estar preparado, pero hoy estamos viviendo, como lo repito, en pleno apogeo los tiempos de la iglesia de la Odisea, la iglesia materialista, la iglesia humanista, la iglesia ególatra, egocéntrica, la iglesia que está buscando solo su propia gloria y se le olvidó que toda la gloria y toda la honra deben de ser del Señor, que los verdaderos siervos de Dios deben de ser humildes, sencillos, gente llena del Espíritu Santo. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Y si no hay nada en la mesa, gloria a Dios también. Aquí hay que aprender. A andar a pie como andar en carro. Que nadie te quite el gozo y el, la pasión por servirle al Señor. Que tu fidelidad a Dios no dependa de lo que tienes, sino del Creador del universo. Estas son señales de los últimos tiempos, Iglesia. En el verso 20 dice la Biblia: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de nuestros tiempos es la iglesia que ha sacado al Señor. Y esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Lo hemos sacado de nuestros templos y lo tenemos en la puerta tocándonos. Ábreme. He aquí estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz. Iglesia bendita del Señor, si en tu templo han sacado al Señor, lo tienes afuera tocándote, todavía te está tocando. Ábreme, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué sacaste al Señor? Volvámoslo a invitar a nuestro templo. Traigamos la santidad a nuestras iglesias. Volvamos a traer el temor a Dios verdadero a nuestras iglesias. La reverencia, el respeto. Amén. Deja de estar mascando chicle en el templo. Deja de estar texteando cuando la palabra se está predicando. Toda esa irreverencia se tiene que terminar en nuestras iglesias. Hermano, es triste. Ver cómo nuestras iglesias, mientras el predicador, la alabanza a Dios se está dando, la gente está en los celulares viendo quién les textió, quién les llamó, quién les, bendito sea Dios. Eso es una profunda irreverencia al Dios de la gloria, pero son señales de los últimos tiempos. Y termino con este pasaje de Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Para que tú sepas. Que si tú pensabas que los tiempos que vivimos son difíciles y malos, lo que viene es más terrible todavía. Pero esto que estamos viendo hoy es el preludio, las señales de los últimos tiempos. Iglesia, abre los ojos, porque lo que viene es más terrible de lo que tú te puedas imaginar. Cuando vengan los juicios de Dios, allí no habrán reyes, no habrán poderosos. Ahí los soberbios van a temblar. Ahí se va a terminar el orgullo humano. Abre los ojos, por favor. Escapa por tu vida. Prepárate, que Cristo viene pronto. Apocalipsis 12:12 12 dice la Biblia, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Mira lo que dice la palabra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Si en este momento estamos viendo el aumento de la maldad, imagínate lo que está diciendo aquí la escritura. Ay de los moradores de la tierra. Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe perfectamente bien que el tiempo se le acaba. Por eso, una de las señales de, nuestro, de los últimos tiempos. Es el aumento de la maldad, el, el aumento demoníaco, más rebeldía en los hijos, en las iglesias, peleas, contiendas, envidias, chismes, pecados inmorales, pecado de adulterio, fornicación, pornografía, lascivia. Tú entras al templo y el hombre que está a tu lado está viéndote todo el tiempo a tu propia mujer, a tu esposa. Deseando a todas las hermanas de la iglesia, eso es indecente, es indecoroso, eso es vergonzoso que esté pasando en la iglesia de Cristo. Si hay uno de ustedes que me estoy yendo, cuando llegues a la casa de Dios y aun que no estés en la casa de Dios, mira con pudor y modestia a otra mujer, no la mires con obscenidades. Hay un montón de lujuriosos, lascívicos carnales en las casas de Dios. Que Dios tiene que hacer algo, hermano. Y la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por casa. Y si el juicio comienza por casa, ay, ¿cuál será el resultado de los que no conocen al Señor? Busca a Dios. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Amén. Así que yo voy a dejar hasta aquí esta palabra. Pero quiero invitarte, comparte por favor este video. Compártelo. Suscríbete a nuestro canal, a nuestro canal oficial Iglesia JRS y activa la campanita para que de esa manera tú puedas también participar cuando te estemos o seas parte de la programación cuando estemos en vivo. Que te llegue la señal y puedas disfrutar de la palabra de Dios. Estamos orando fervientemente para que Dios bendiga a miles y miles de personas. En este momento estoy grabando toda, ya en la madrugada, en la 1 y 24 AM aquí en Nueva York. Pero cuando termine de hablar esta palabra, me voy a orar por todos ustedes que van a oír esta palabra, para que Dios los bendiga, para que este apartado se vuelva al Señor. El que nunca ha sido cristiano acepte a Cristo como su Salvador. Estamos viviendo señales de los últimos tiempos. Abre los ojos, no te dejes engañar. Iglesia bendita del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento quiero hacer una oración por todos los que van a aceptar y van a reconciliar. Haz esta oración conmigo, sé sincero con Dios. Si tú no eres sincero, de nada te servirá. De nada sirven tus palabras. Dios quiere gente sincera que quiera volverse a Dios. Si estás apagado, frío en tu iglesia, levántate, restáurate. Es tiempo de buscar a Dios. Ora conmigo, Señor Jesús, en este momento me reconcilio, te pido perdón, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Me duele haberte ofendido, siento asco por el pecado, siento repugnancia por todo aquello que tú aborreces. Perdóname Jesús, yo reconozco que han dado mal, que he estado apartado, desviado. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia bendita del Señor. Adelante en Cristo, no te detengas. Estas son señales de los últimos tiempos. Prepárate antes de que el Señor venga por su iglesia. Nos vemos en la próxima programación. Ora por este servidor. Que yo estaré orando por ustedes. Que Dios les bendiga a todos.